Emergiendo entre ondulantes planicies y bosques humanizados, con alturas humildes que van desde los 360 hasta los 925 metros de altitud, se yergue un oasis de grises rocas, con laderas vestidas de vegetación eternamente verdes. Aquí la montaña se vincula con el paisaje, transmitiéndole su grandiosidad y su belleza. Dominando el horizonte y creando un sublime monte-isla. La zona de especial protección para las aves de la Sierra Grande de Hornachos es un oasis verde, un monte-isla, un paisaje natural único, dibujado por un relieve montañoso y decorado por la más genuina vegetación mediterránea. Ecológica y paisajísticamente hablando, es un lugar extraordinario por su alto valor como hábitat y por ser el soporte de vida de una valiosa biodiversidad. La zona de especial protección para las aves de la Sierra Grande de Hornachos se ubica casi en el centro de la provincia de Badajoz, dentro del término municipal de Hornachos. Este espacio protegido tiene una extensión modesta de unas 12.469 hectáreas, pero aún así, este paisaje contiene la esencia de las montañas y de la densa vegetación mediterránea. Este enclave montañoso es el más alto de todas las comarcas circundantes. Por todas las laderas de la sierra corretean efímeros arroyos con aguas caprichosas y estacionales que buscan ávidas los piedemontes donde viven los ríos. Este biotopo alberga fronteras de sol que delimitan claramente umbrías y solanas y que conforman paisajes diferentes. La zona de umbría se presenta como una zona de vegetación compacta que casi llega a los crestones cuarcíticos. En cambio, en la solana predomina el material rocoso sobre la escasa vegetación. Sierra Grande de Hornachos tiene varias figuras de protección. Además de cepa, es también zona de especial conservación y zona de interés regional. Thank you.
Sierra Grande de Hornachos, desde el punto de vista geográfico, es un relieve isla, es una zona aislada de los dos grandes conjuntos montañosos, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, que jalonan tanto al norte como al sur esta zona, ¿no? Al sur, Sierra Morena, ya entramos en un dominio geológico totalmente distinto, y al norte, las sierras centrales de Badajoz. Esto es un relieve pues, que ha permanecido durante muchísimo tiempo aislado, de hecho es una cota altísima, es la segunda cota más alta de la provincia de Badajoz, después de Monesterio. El Peñón de Marín, lo que aquí conocemos como el Mojón Blanco, tiene una cota cercana a los 1000 metros de altura, y esto es un relieve fruto de la gran orogenia hercínica, ¿no?, del terciario. Presiones de las placas continentales que elevaron estos terrenos a una altura enorme, una erosión grandísima durante muchísimos millones de años, que dieron como sí pues toda la zona de tierra de barro, ¿no?, sobre todo en el sur, sureste de la sierra, una zona de barro del Mioceno que son de una feracidad y una fertilidad increíble, ¿no?, como podemos comprobar en las extensiones de viñedo y de olivar que jalonan tierra de barro. Esa unidad geográfica pues tiene una componente, como digo, muy singular al ser un monte isla, y podemos encontrar pues una zona muy interesante de cuarcitas ordovícicas que jalonan toda la cresta de la sierra, que era limítrofe en un gran mar que existía aquí, el mar Sereniano en la parte posterior, el mar Juliano en la parte delantera, y al ser zona de costa pues es una zona donde hay mucho fósil. Hay mucho fósil, mucho trilobite, mucho amonite, muchas crucianas se pueden ver en la zona límite entre la pizarra y la cuarcita, y después por otro lado pues también hay una componente muy interesante desde el punto de vista de la litología, ¿no?, de los tipos de suelo, de los tipos de roca y de la edafología. Después fenómenos de la geomorfología, fenómenos como pueden ser los conos de derrubio o los glacis de pedimentación, lo que conocemos comúnmente el cono de derrubio como pedrera o pedriza, ¿no?, son las grandes pedreras, las grandes zonas de aluvión de cuarcita que son arrastradas en la Solana y en la Umbría, principalmente en la Solana, que es una zona que está muy expuesta a la meteorización, a la meteorología, ¿no?, tanto a la helifracción, agua que se congela y que penetra en las oquedades de esas cuarcitas y la va haciendo efecto cuña y va degradando la roca y va generando esas zonas de detritus, como la exposición eólica, ¿no?, o la exposición simplemente a la meteorización por el sol o por el viento. Y por otro lado, pues bueno, se puede ver también un sinclinal muy interesante, un sinclinal y un anticlinal en toda la sierra, un sinclinal gigante, enorme, ¿no?, principalmente pues compuesto por esas cuarcitas que nosotros llamamos armoricanas, ¿no? La Sierra Grande de Hornacho es un espacio natural protegido que concita varias figuras de protección. Es un espacio que no es grande, un espacio que estamos hablando de escasamente 12.000 hectáreas, pero que resume, integra todas las vertientes de lo que es el bosque y matorral mediterráneo. Tanto desde el punto de vista de botánico, por ejemplo, ¿no?, a nivel de presencia de especies como la encina, el alcornoque, incluso tenemos una zona pequeña realista de castaño, la jara, varios tipos de jara, pero igualmente pues resume también lo que es la labor, la mano del hombre en un espacio como este tan relevante de la Baja Extremadura, ¿no?, como puede ser la dehesa, como puede ser la huerta, como puede ser la zona de olivar semi-intensivo, también con presencia de cereal, es decir, que estamos rememorando un poco la famosa trilogía mediterránea, y todo eso puede encontrarse en Hornachos, ¿no?, naturaleza, historia, cultura, en definitiva un paisaje cultural, un paisaje territorial que congrega pues lo mejor del bosque y el matorral mediterráneo. Thank you.
La cepa Sierra Grande de Hornachos es un espacio natural protegido, ideal y favorable para llevar a cabo muchísimas actividades relacionadas con el medio natural, desde la ornitología, puesto que en la zona se concitan muchas de las grandes especies en peligro de extinción que existen en la península, a nivel de lo que estamos hablando, águila imperial, águila real, águila perdicera, muchas insectívoras, muchas aves relacionadas con el bosque mediterráneo. Es una zona para disfrutar de manera slow del paisaje. Es un paisaje que te transmite muchísimo, un paisaje natural, ciertamente antropizado, ¿no? Donde se ve la mano del hombre, pero es un paisaje donde uno se encuentra, ¿no? A sí mismo, donde puedes ver las bases de la naturaleza y puedes descubrir y encontrar, pues, cómo funcionan los ecosistemas y cómo sería un sistema igualmente sostenible a nivel de uso del agua, de uso de la biomasa, de un montón de recursos que hoy se está investigando mucho sobre ellos, pero que no hay que ser muy lejos para saber que ese sistema de funcionamiento ya existía aquí hace muchos siglos. La transición estacional que hace la cepa de Hornacho, aunque puede parecer que es lenta, que no existe esa transición, pues totalmente lo contrario, ¿no? Encontramos un inicio de verano magnífico, ¿no? Cuando empieza a agostarse todo el posío, toda la sementera de la dehesa, cuando empiezan a coger brillo, por ejemplo, las hojas carnosas que han nacido ese año, las hojas coreáceas de la carrasca o del madroño, vamos como lentamente se va agostando hasta finales de septiembre, principios de octubre. En medio encontramos la berrea, ¿no?, con las primeras gotas de lluvia a mediados de septiembre, y vemos cómo ese paisaje se va revitalizando con muy poquita agua, ¿no? Con muy poquita agua el paisaje es muy agradecido. Esas pequeñas precipitaciones, que muchas veces son tormentosas, sobre todo aquí en la zona de la sierra, pues empiezan a fructificar en especies muy interesantes, especies herbáceas, de gramíneas, y especies ya que incluso adelantan lo que es la primavera, aunque todavía tenemos el periplo del invierno delante. Y ese otoño, como nos va introduciendo en un invierno frío de heladas, con esa escarcha, ese rocío en la parte sobre todo de la umbría. Como ya avanzamos la primavera y vemos que el panorama cambia de forma radical, ¿no? Sobre todo la solana, que es la zona más castigada, la zona más austera, vemos cómo se cubre de flores o cómo se embellecen con los ramilletes amarillos las encinas y los alcornoques.
En la cepa de la Sierra Dos Nachos podemos encontrar varios ecosistemas. La zona del Roquedo, después podemos encontrar el bosque y el matorral mediterráneo, luego la dehesa y aparte, si subes a lo alto, ves perfectamente todas las llanuras que la delimitan. El bosque mediterráneo de la cepa Dos Nachos es un bosque de tipo esclerófilo, es decir, plantas que resisten muy bien la sequía y el calor. Para ello, las hojas son duras y para evitar la pérdida de agua. ¿Qué predomina? Pues, como veis, alrededor nuestro predomina en arboleda el alcornoque y la encina. Y luego, en el sotobosque, pues está, por ejemplo, el jara, están, por ejemplo, los cantuesos, el romero, la retama, en fin. También habría que destacar que en ciertas partes de esta cepa de hornacho abunda mucho el acebuche. En la zona del Roquedo abunda mucho el enebro, que aquí en la zona de hornacho se le llama nieblo. El más predominante de estos ecosistemas, lógicamente, es el bosque mediterráneo. El bosque siempre está verde en esta zona de Nacho porque la arboleda existente son perennifolios, es decir, que no pierden la hoja en todo el año. De igual manera, también el sotobosque también es perennifolio. Los arbustos tampoco pierden la hoja en todo el año, por eso siempre está verde. Igual que nosotros vamos cambiando la piel, pues ellas van perdiendo también a lo largo de su vida las hojas más viejas, pero siempre tienen retoños nuevos y siempre están verdes. En esta cepa de hornacho hay una riqueza de fauna muy grande, desde aves hasta reptiles, hasta anfibios, inclusive en las zonas de río hay un número considerable de especies. Si nos vamos en concreto a las aves, hay aves de roquedo y hay aves de arboleda. Por ejemplo, aves de roquedo son el buitre leonado, el águila real, el águila perdicera. Si nos cambiamos a la zona de matorral mediterráneo, te encuentras con el águila imperial, te encuentras con la cigüeña negra, te encuentras, por ejemplo, con milanos, el búho real, que también lo puedes encontrar en el roquedo. El búho real te lo puedes encontrar tanto en roquedo como en la zona de matorral. En cuanto a los mamíferos, el rey por excelencia es el jabalí. También se puede encontrar con cierta facilidad ciervo y luego tenemos los típicos zorros, meloncillos, jinetas. De reptiles, hay una variedad muy grande también de reptiles, pasando desde la víbora cicuda a culebras de collar, culebras de escalera, culebras de herradura, que por aquí se le llama alicante, el lagarto celado, que se van viendo cada vez menos, mucha variedad de lagartijas, y en las zonas donde hay agua, galápago leproso, que abunda mucho. En cuanto a los anfibios, está un poquillo más escasa la cosa, porque están las ranas normales, la rana meridional, se encuentra también el sapo en distintas variantes, por ejemplo el sapo común, el sapo corredor, y luego hay tritones también, jaspeados, enanos, y el tritón por excelencia que se puede encontrar aquí es lo que se llama por aquí marrajo, que es el gallipato. Luego, en cuanto a peces, se puede encontrar algún calandino, alguna pardilla, colmilleja, es muy difícil verla. Bogas, bordallo. Si tú vienes en la época de enero-febrero, pues maravilloso poder encontrarte con orquídeas,
que hay muchas y muy variadas. Por ejemplo, al menos 5 variantes de orquídeas tenemos en esta zona. Creo que destacar algo de la Sierra Don Nacho es muy complicado, porque es un conjunto que no se puede separar. Donde estamos ahora, que es una dehesa, es muy bonito, pero no lo puede separar del conjunto del Roquedo, que la tenemos justo al lado. Y lo que es la dehesa, que está más o menos limpia, no la puede separar del conjunto del bosque mediterráneo, que lo tiene a 100 metros. Es decir, que es un todo, y el todo es lo que llama la atención. No sus partes, el todo. Aunque Sierra Grande de Hornachos aún no tiene poblaciones asentadas del lince ibérico, sí es cierto que este lugar es una zona habitual de campeo y de dispersión de diferentes ejemplares que han sido reintroducidos en Extremadura dentro del marco del proyecto LIFE Iberlince, recuperándose así la distribución histórica del lince ibérico en la región. Este espacio protegido se convierte en un paisaje ideal tanto por las características del hábitat como por sus densidades de conejos, propiciándose así la presencia y futuro asentamiento de este felino tan amenazado. La cepa de Hornacho, para cualquier aficionado a la fotografía de naturaleza, es un sitio espectacular. Puedes aprovechar para hacer fotos de rapaces, todo tipo de fauna y flora. Además, también podemos hacer fotos incluso nocturnas. El relieve de Hornachos es idóneo para aprovechar amaneceres y atardeceres, y a la misma vez incluso salidas de la luna muy buenas. La fotografía nocturna que se puede hacer en la zona cepa de Hornacho es muy buena porque el cielo es muy limpio, hay poca contaminación. Hornachos tiene muchos sitios. Para mí, mi predilección es los escalones detrás de la sierra. También hay sitios donde puedes contemplar las rapaces al vuelo, como es la,
la Magrera, arriba e incluso en el Mojón Blanco, el punto más alto de la Sierra de Hornacho. Esos sitios para mí son muy destacables para contemplar incluso todo el valle y ver toda la naturaleza. Los mejores momentos son al amanecer en la Umbría, donde ves salir el sol, y por la tarde, ya al atardecer, podemos conseguir en la Solana unas puestas de sol espectaculares, parecería casi África. Para mí el paisaje de Hornacho me transmite muchos sentimientos, porque es el pueblo donde me he criado y tiene muchas cosas con las que disfruto. Emocionalmente pues me siento unido a este entorno, y cada vez que echo una foto pues se me ponen los pelos de punta. Hombre, la cepa de Hornacho, para mí, con decirte que salgo todos los días a patear por esta sierra, yo creo que te lo he dicho todo. Sin patear por aquí, por esta sierra, yo no concibo el día a día. Para mí, Hornacho, que descubrí hace ya muchos años, prácticamente hace 40 años, me genera un pulso para seguir trabajando en la materia a la que yo me dedico, al desarrollo rural, porque es un espacio emblemático, es un espacio donde se conjuga el pulso por el desarrollo, por el progreso, por mantener las tradiciones, la cultura, las especies autóctonas, igualmente también por apostar por el futuro, ¿no? En cuanto a nuevos productos agroalimentarios, nuevos servicios, todo el empuje que está teniendo el sector turístico en la zona, por ejemplo, y eso me lleva pues a que yo vea a Hornacho pues como un espacio, como digo, de reflexión, ¿no? De reflexión, y una zona incluso muchas veces de experimento, ¿no? De zona experimental para poner en valor, para implementar, para ensayar con proyectos de vida, con proyectos de cultura, con proyectos de futuro, ¿no? Eso es un poco lo que me genera Hornacho, ¿no?